¿Cómo están? ¿Qué dicen? Buenos días. Yo aquí ya dándole vuelo a los frijolitos. Vámonos a hacer algo bien simple, muy rico. Esta fue una sugerencia de uno de ustedes que me pidió unas enchiladas suizas. Estuve revisando, investigando, tuve que ir a algunos restaurantes a que me dieran su receta. ¿Y qué creen? No me la dieron. Entonces, vamos a ver cómo salen con lo que yo recuerdo de estos sabores de infancia y con los ingredientes que tenemos ahorita aquí. Vámonos a verlos bien rápido y bien sencillo. Por lo pronto, ¿qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar, ¿cómo se llama el platillo? Enchiladas suizas. Vamos a necesitar 2 cucharadas de aceite oleico, 400 gramos de pollo cocido y ya también desmenuzado, 12 tortillas, 1 taza de tomatillo cocido, 1/2 taza de cebolla cocida, 4 cucharadas de cilantro picado, 100 gramos de queso suizo rallado o manchego rallado, el que se les antoje. Yo utilicé ahorita manchego. 170 gramos de queso crema, 1/2 taza de crema, sal y pimienta y listo. Es todo. Vámonos a ver de qué se trata. Por lo pronto, los frijolitos, yo ya los tengo zarandeando, por así decirlo, desde hace rato. Estos ya los voy a poner aquí. Les puse un poquitín de queso adentro. Y la idea es esa, ¿no? Que se vayan calentando y que se vayan dorando. En este caso, aquí voy a poner cebolla picada, porque lo que quiero es acitronar ligeramente el pollo cocido. Y vean, bueno, ya vimos el pollo cocido, cómo viene. Ya lo encontramos en charolitas, ya cocido, ya desmenuzado, listo y rápido de hacer. Así de simple, rápido y fácil. ¿Qué necesitamos entonces? Vamos a saltear ligeramente con la cebolla esta mezcla. También tengo aparte el, ¿qué cosa? Tengo aparte la salsa ya cocinándose. ¿Qué es lo que hice? Les voy a ser bien sincerito. Ahí sí me tuve que adelantar un poquitito porque me provoca un poquitín de ruido el hecho de no tener la salsa lista y ya la tengo espesa, así como va. En el mismo sartén, vean nada más cómo está, brinque y brinque, ya está lista. Aquí tengo el tomatillo, tengo la cebolla, tengo el queso crema y un poquitín de queso manchego. Por eso tenemos la salsa así de espesa, fácil y sencillo. Déjenme retirarlo, lo ponemos a un lado. Acá de este lado entonces vamos a saltear ligeramente la cebolla con el pollo desmenuzado. Y en el mismo sartén, así se ve medio salvajón, en el mismo sartén donde hicimos los frijolitos, aquí vamos a calentar con 2 cucharadas de aceite oleico, vamos a calentar las tortillas. Ya nos vamos bien tranquilitos, así nada más como va. Déjenme sacar un poquito de sal y vamos a salpimentar, vamos a ponerle salecita a nuestra mezcla de pollito. Así le damos chance que se vaya mezclando, vean nada más, nos vamos a ir despacito, vamos a dejar que se vaya revolviendo muy bien. Aquí les voy a decir algo, a mí me gusta que la cebolla quede picosita. Cuando queda picosita, en nuestra enchilada va a agarrar otro sabor muy distinto a que si lo dejáramos completamente acitronado. ¿Qué sigue? Pues ya lo único, vean que estoy dejando que se vaya mojando junto con el saborcito de los frijoles, dejo que la tortilla se vaya mojando así como va. Entonces, ¿qué sigue? Como diría mi papá, ¿qué sigue, güero? Ya te estás haciendo bolas. Ño, ño, ño. Vamos a sacar la tortilla que ya quedó suavizada en aceite oleico, no dorada, ojo, no dorada. Y entonces, así como va, la vamos, ¡órale! La vamos a poner aquí en el platito, bien sencillo. Vamos a poner el pollo y aquí es donde yo les voy a recomendar algo. La porción es bien importante. Generalmente nos vamos sobre 3, 4... Nos vamos de 4 tortillas para adelante, ¿no? Porque no queremos, el chiste es que llene, que sea un plato llenador, pero no necesariamente un plato llenador es el más saludable. Ahí tenemos que tener mucho cuidado con nuestras porciones y estar evitando comer de más. El chiste es estar satisfechos, pero no estar hiperllenos, ¿no? Por eso somos, de repente, el país número 1, no con obesidad, pero sí con sobrepeso. Hay una gran diferencia entre obesidad y sobrepeso. Ahorita somos el número 1 en sobrepeso. Quiere decir que en nuestro peso normal nos pasamos un poquito para arriba. Si necesitan más detalles de nutrición y aparte la receta, acuérdense escribirme a dónde. A franz.chefoleico@multimedios.com y bien fácil y bien sencillo les puedo pasar la receta. Por cierto, antes de que comiencen a regañarme, he tenido 2 o 3 problemillas con mi correo, pero ya hoy estoy resuelto
a enviarles las recetas en las que me he quedado atorado en estos días, más aparte, la receta del día hoy para los que me vayan a escribir y quieran que les envíe también esta receta súper sencilla. Todo el mes de diciembre vamos a tener recetas para Navidad y Año Nuevo. ¿Qué quieren que les cocine? Escríbanme para poderles mandar la receta y aparte de mandarles la receta, poderlo cocinar al aire. Vamos a ponerle un poquito de cebolla, vamos a ponerle un poquito de tomatito, perdón, tomatito, pollito. Bueno, eso lo dejamos abiertito. Y ahora sí, ¿se acuerdan de la salsa? ¿Qué le pusimos a la salsa? ¿Sí se acuerdan? A esta salsa, vamos a mover el plato, a esta salsa le pusimos tomatillo, crema, cebolla y queso crema. Todavía no ponemos cilantro, ¿sí se acuerdan de eso? Pues ahora sí, vean. Ay, chiquito. Ay, ay, ay. Así o más rico. Voy a dejar nada más la mitad así desnudita para que se puedan acordar de que le pusimos pollito, si no vamos a tapar todo. Así tiene que estar de cremosa y todavía vamos a ponerle una rebanadita de queso manchego aquí encima y después un poquitín más de salsa. Esto, tenemos dos opciones, dejarlo así como va o meterlo al horno para gratinarlo. Honestamente, he visto mucho que utilizamos el horno para el gratine. Podemos hacerlo o podemos meterlo un minutito al horno de microondas y también se va a gratinar, va a derretir el queso muy sabroso. ¡Qué ole! Así de fácil. ¡Claudia, José, Josué, Marcela! ¿A poco no lo pueden cocinar? ¡Ya te estoy batuzando, Josué! Me debes un video, por cierto. Me lo tienes que mandar, el de los valores. Perfecto, así será. Gracias, Franz. Muchas gracias, Franz. Buen fin de semana. Hombre, al contrario, bendiciones.